Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por a los organizadores que somos parte también nosotros, pero nosotros estuvimos en algunas reuniones preparatorias para esta actividad y en esas reuniones, por supuesto que no estuvimos con todos los actores porque esta pandemia nos dificultó la oportunidad de estar todos juntos al mismo tiempo. Pero recuerdo una reunión que tuvimos con AEBU y con Álvaro, donde estuvimos viendo los objetivos de esta actividad, la oportunidad, vimos también quiénes podían estar en este panel. Y la verdad que felicito todo el trabajo que se hizo, porque si bien estuvimos en esa reunión, después le encargamos, por esto que decía recién Lorena, del trabajo en equipo, le encargamos a Hugo que junto con Paulo y con otros compañeros estuvieran ir avanzando y resolviendo aspectos que tenían que ver con los contenidos, con los invitados y una cantidad de detalles que hacen al éxito de esta actividad. Yo creo que, como ustedes comprenderán, después de haber escuchado importantes y ricas intervenciones, nosotros no vamos a reiterar ni vamos a referirnos al documento de reforma que se está planteando por parte de los 9 expertos que fueron designados o por el gobierno o por los partidos políticos que gobiernan. Y en estos días, en estas semanas, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque si bien somos directores del Banco de Previsión Social, somos el director en representación de los trabajadores, desde los primeros días de octubre hasta los últimos días de noviembre hemos pedido licencia, porque tenemos un desafío muy importante el 28 de noviembre, que no está separado de toda esta discusión que estamos dando, y que yo quiero tratar de vincularla. Y tiene que ver con que el 28 de noviembre se eligen a los directores sociales del instituto más grande que tiene el país, el BPS. El BPS cubre al 90% de la población y está administrado por 7 directores. 4 directores son designados por el Poder Ejecutivo y 3 directores son elegidos por voto secreto de los trabajadores que están habilitados, que están registrados a la Seguridad Social, que son aproximadamente 1 millón los trabajadores que el 28 de noviembre van a tener que ir a votar en forma obligatoria. Son aproximadamente 600.000 jubilados y pensionistas los que también van a participar para elegir a su representante. Y decenas de miles de empresas, no tengo exactamente la cantidad, pero más de 200.000 empresas forman parte de las empresas que están en una situación regular dentro del BPS, pero como algunas de ellas tenían que nombrar mandantes o apoderados, finalmente no tenemos el número que quedó a partir de ese trámite que tenían que hacer para poder participar de la elección del BPS. Pero si sumamos esos 3 colectivos, el 28 de noviembre van a participar, se van a movilizar aproximadamente 2 millones de personas para elegir a los representantes sociales que van a estar en el Instituto de Seguridad Social. Y este desafío que tenemos tiene que ver con que en esa elección, que es la tercera elección más importante que hay en el país, primero están las nacionales, luego las departamentales y le sigue la elección del BPS, se van a estar resolviendo algo que es muy importante para la Seguridad Social. Porque uno de los principios que nosotros defendemos en la Seguridad Social es la gobernanza democrática. A nosotros nos parece que el tema de la Seguridad Social no es un tema exclusivamente de los políticos, sino que también los sectores sociales tienen que participar
tienen que opinar, tienen que tener posición sobre cada uno de los temas que tienen que ver con la seguridad social. Y además es importante que los técnicos participen, que los técnicos aporten, que los técnicos den insumos, pero todos nosotros sabemos que este tema no se resuelve técnicamente, sino que se resuelve políticamente, con participación de las organizaciones representativas de la sociedad, con participación de los actores sociales, pero también de los partidos políticos, y que esa participación no se agota con eso, sino que debe participar la academia, tienen que participar todas las instituciones del Estado que están vinculados con la seguridad social o con la protección social, que es una dimensión que nosotros también le damos a la integralidad, que la seguridad social tiene mucho que ver también con otras políticas sociales que forman parte del sistema de protección social del país. Entonces, tienen que estar las instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, como puede ser también, ¿por qué no?, el Ministerio de Economía, porque se habla de los recursos y tiene que estar el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto discutiendo el futuro de la seguridad social. Por supuesto que, como en Uruguay existe un sistema mixto, también deberían estar en esa discusión las empresas que administran los fondos de pensiones y quienes supervisan a esas empresas, como por ejemplo el Banco Central y otras instituciones que no forman parte del instituto, pero en un diálogo social, si queremos que la reforma sea integral, tiene que participar otros actores que están en los otros institutos de seguridad social. Estamos en la casa del sindicato bancario. Y el sindicato bancario tiene un instituto de seguridad social donde hay participación social y donde no hay ahorro individual. Sin duda que los trabajadores bancarios y también los empresarios de este sector tienen cosas para decir sobre el futuro de la seguridad social. Y coincidimos con AEBU y con muchos compañeros del movimiento sindical que tenemos que caminar hacia un sistema único como planteaba Hugo. Pero en ese camino tiene que haber mucho diálogo y tiene que haber mucha gradualidad. Y se tienen que respetar las trayectorias, las historias, las idiosincrasias que cada sector tuvo que tener en cuenta para construir esos institutos. Y sin duda que eso va a ser un proceso que nosotros lo vemos en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Pero hemos hablado mucho sobre este tema y no tenemos ningún problema en decir que los trabajadores queremos caminar hacia ese sistema único de seguridad social. Para reformar la seguridad social, y esto es lo más importante que quiero decir hoy, no solamente se necesita tener participación social, sino que se necesita tener un diálogo social. No puede haber reforma de la seguridad social sin diálogo. ¿Por qué no puede haber reforma de la seguridad social sin diálogo social? Y porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. Porque la seguridad social impacta en la vida de cada uno de nosotros. Y si van a discutir algo tan importante como la seguridad social, que impacta en la vida de cada uno de nosotros, en esa discusión tenemos que participar. No se puede hacer una reforma de espalda a la gente. No se puede hacer una reforma donde expertos que tienen mucha formación, a los cuales respetamos mucho, más allá de las diferencias que podemos tener, no puede ser que esos expertos encerrados en cuatro paredes resuelvan sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso tiene que haber diálogo social. Pero además, el concepto de diálogo social que nosotros entendemos, porque por ahí nosotros hemos escuchado decir que la comisión de expertos es una modalidad de diálogo social. Nosotros entendemos que el diálogo social tiene que ser con participación de organizaciones representativas, donde esas organizaciones participen en la etapa donde se discute, en la etapa donde se propone,
en la etapa donde es necesario llegar a acuerdos, a consensos, donde a veces hacemos acuerdo en algunas cosas y para hacer acuerdo en algunas cosas importantes tenemos que dejar cosas por el camino. Pero lo más importante de ese proceso no es solamente participar, discutir, proponer, acordar, sino después que esas organizaciones representativas cumplan y defiendan esos acuerdos. Esta comisión de expertos está muy lejos del diálogo, está muy lejos de ser un diálogo social, porque nadie se hace cargo de los posibles acuerdos. Los que están discutiendo y están proponiendo, impulsando un documento, nos están diciendo que esto no compromete al gobierno ni a ninguno de los partidos que designaron a estos expertos. Y el presidente de la República, horas más tarde, dice: voy a tener en cuenta los insumos de esta comisión experto, pero esos insumos no son vinculantes. Entonces, tengo que decir lo que decía Hugo. Está complicado ir a una discusión donde vamos a hacer esfuerzos por acordar, porque los trabajadores tenemos vocación de diálogo. Los trabajadores somos profundamente dialoguistas y tratamos de llegar a acuerdo, porque no vamos al diálogo a poner palos en la rueda, no vamos al diálogo con una posición crítica, sino que crítica sí, pero sobre todas las cosas constructiva. Entonces, si vamos a ese diálogo y acordamos cosas y hacemos todo ese ejercicio que la democracia nos posibilita y dejamos cosas por el camino y después resulta que nadie se hace cargo y nadie respeta y nadie valora ese esfuerzo que hacemos por lograr consensos. Pero además de esto, que nosotros consideramos muy importante explicar, porque a veces en 30 segundos en la televisión o en 3 minutos en una radio es muy difícil de explicar cuando la tenemos, porque lamentablemente los trabajadores no tenemos ni siquiera el 1% de posibilidad que ha tenido el doctor Saldain para explicar algunas cosas. Ojalá los trabajadores tuviéramos más tiempo en los grandes medios de comunicación para poder informar, explicar cuál es nuestra posición sobre la reforma de la seguridad social. Solamente un ejemplo. El otro día, en un lugar muy, pero muy agradable, muy lindo, porque buscamos un lugar que sea amplio, que se llama Recreo, hicimos una conferencia de prensa para impulsar a los integrantes que van a formar parte de la lista 11. ¿Ustedes se animan a decirme cuántos medios de prensa fueron a la conferencia de prensa? Estoy segurísimo que podrían decir que no alcanzan 2 dedos de la mano, o sea, no sobran dedos de la mano, porque fueron solamente 2 medios de prensa a esa actividad. Entonces, ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de informar estas cosas. Y bueno, ni qué hablar que cuando se nos dice que no hay información sobre las elecciones, nosotros le decimos: pero hermano, tenés algo de responsabilidad también en esto, ¿no? Porque podrías informar sobre las elecciones del BPS desde los medios masivos para que la gente tuviera más información. Pero no quiero irme del eje que tiene que ver con la importancia de la participación social, la importancia del diálogo social. ¿Por qué? Porque ese diálogo social facilita luego la discusión parlamentaria de una reforma. Porque si el parlamentario recibe un insumo que fue el resultado de un diálogo, seguramente va a poder avanzar mucho más en esa discusión parlamentaria para concretar esos acuerdos en normas que regulen el nuevo sistema de seguridad social. ¿Y por qué se necesitan, algo que dije recién, los consensos? Un diálogo social para reunir los mayores consensos sociales y políticos. ¿Por qué es importante el diálogo y por qué es importante reunir los mayores consensos sociales y políticos?
porque la seguridad social, como es un derecho humano, se tiene que considerar una política de Estado. No puede ser que cada gobierno que llega con una mayoría ajustada intente o tenga la tentación de reformar la seguridad social. Si hay un consenso amplio desde el punto de vista político y social, seguramente que esa reforma, como decía Lorena recién, no solamente va a ser sustentable desde el punto de vista económico, porque vamos a trabajar en ese aspecto que es muy importante, sino que esa reforma va a ser sustentable desde el punto de vista social. Y bueno, nosotros teníamos una cantidad de cosas para decir, algunas lo dijeron los panelistas y otras el tiempo no nos permite quizás desarrollarlas. Pero quiero decirles que el 28 de noviembre nosotros vamos a ir a una elección a padrón abierto, donde no solamente van a votar los sindicalizados, porque tenemos en este país una central sindical que nuclea, que organiza aproximadamente unos 400.000 trabajadores. Y como yo les decía a ustedes, hay habilitados aproximadamente 1 millón de trabajadores. Imagínense la responsabilidad que tenemos de entusiasmar, de invitar, de tratar de seducir a una cantidad de compañeros para que el 28 de noviembre vengan a votar, compañeros que no están informados, que no están organizados, que no están cerca de la organización sindical, y que tenemos que hablarle a esos compañeros de la importancia que tiene la seguridad social. Tenemos que hablarle a esos trabajadores, tenemos que hablarle a esa gente que trabaja sobre la importancia que tiene la seguridad social y la participación social. Por lo tanto, es un desafío enorme el que tenemos y necesitamos de la ayuda de todos ustedes para difundir esto que estamos tratando de transmitir. Tenemos una propuesta muy, pero muy importante, muy amplia, que no está pensada solamente para los que están sindicalizados, porque los que no están sindicalizados son los que más necesitan de la seguridad social. Son los que a los que no se les respeta los derechos de seguridad social. Por eso, la importancia de nuestro mensaje amplio, con profundidad, pero con mucha amplitud, para que esos trabajadores entiendan la importancia que tiene participar el 28 de noviembre. Y por eso conformamos una lista que intenta ser el reflejo de lo que ocurre en el mundo del trabajo. Una lista donde hay mujeres y donde hay hombres, donde hay mujeres y hombres del interior y de Montevideo, del sector público y del sector privado. En el sector privado nos cuidamos para que hubiera compañeras y compañeros del comercio, de la industria, de los servicios. Pero sobre todas las cosas quisimos conformar un equipo con experiencia, preparado, formado y con un apoyo de un equipo nacional que está presente en todos los rincones del país defendiendo la seguridad social y defendiendo la participación social. A decir de un amigo que tengo que se llama Agustín, el trabajo capilar, cercano con la gente, donde por ejemplo conocemos a Mariano, que trabaja en el frigorífico de Tararira, y el otro día nos dijo, en este lugar de trabajo la gente no va a poder jubilarse a los 65 años, porque de casualidad nos jubilamos a los 60, cuando, y es lo más raro, dice, porque antes ya no podemos seguir trabajando en esta industria. Porque conocemos a la gente que trabaja, porque esto que Hugo hizo recién, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar a Hugo y aprender de Hugo. Pero Hugo también muchas veces nos dice, yo aprendo de ustedes porque ustedes están cerca de la gente y ustedes conocen las necesidades de la gente, ustedes conocen los reclamos que la gente tiene. Y esta dupla, la verdad que esta dupla es muy fuerte
para defender la seguridad social solidaria y para evitar que las propuestas que apuntan a reducir los derechos avancen. Así que agradecerles, decirles que felicito al panel, pero tengo la verdad que decir que estoy orgulloso de los dos compañeros que me antecedieron, a Hugo y a Lorena, porque son el resultado, como decía Lorena, de mucho trabajo, de mucha formación, de mucha dedicación de parte de un colectivo que hace muchísimo tiempo que viene trabajando. Entonces, ¿cómo no emocionarse y cómo no sentirse orgulloso? Muchísimas gracias.